A todas las unidades reportamos un robo a mano armada. 224 a central. El sospechoso fue visto por última vez con jeans y una camisa roja. 224 a central. Vamos tras él. 10-4. Está huyendo, central. Inspirado en hechos reales. 218 en camino. 206 en ruta. 10-4, 218. Se dirige a los árboles. 218, voy tras él. 10-4 central a todas las unidades. Canal 1 y 1033, solo comunicación de emergencia. Todas las demás unidades vayan a canal 2. Había uno en ruta. 224, se dirige a la casa. 218, el sospechoso ha entrado a la casa. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que me hagas daño! ¡Por favor! ¡No! Cierra la boca o te mato, señora. ¡Gordon! ¡Tiene un rehén! Por favor. 224 a central. Estamos fuera de la casa. El sospechoso está armado y se ha alojado en el interior con una mujer como rehén. Su lista de malas decisiones sigue creciendo. Copie nuestra ubicación. 10-4. Activaré SWAT. ¿Entramos? Enfócate en tu lado, 3-4. Sí, claro, 3-4. Nosotros perseguimos y el SWAT se divierte. ¡Cierra la boca! ¿Es en serio? ¿Un tanque? ¡No me hagas daño! ¡Que te calles! Central, disparos, hay disparos. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tenemos esta vez? Sospechoso de robo. Lo perseguí a pie. Ahora tiene una rehén. ¿Y el sujeto ya dijo algo? La central obtuvo un número para comunicarnos, pero aún no hay respuesta. ¡Ey, ey! Disculpe, señor. No puede estar aquí. ¿Esta es mi casa? ¿Qué está ocurriendo? Sácalo. Sígame, por favor. Por favor, dígame qué pasa. Tranquilo, tranquilo. ¡Aléjense! ¡O la mato! ¡Les juro que hablo en serio! Tome asiento, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Está mi esposa ahí? Señor, necesitamos que mantenga la calma, pero tenemos una emergencia. ¿Cuál emergencia? Entró un sospechoso armado a su casa hace un momento. ¿Qué? Nos estamos ocupando, pero tranquilo, ella no ha sido lastimada. Tienen que hacer algo. Estamos haciendo algo, señor. Necesito que se siente y respire. ¿Sí? Confíe en nosotros. Nos estamos haciendo cargo. No estoy jugando. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suéltala! ¡Al piso! ¡Ahora! Jefe, es el comando en equipo. Tenemos un código 4. Sospechoso en custodia. Eres tan rudo, ¿no, oficial? 10-4 ¿A quién le importa? No sirve de nada. Buen trabajo, muchachos. David. Gracias a Dios que estás bien. ¿Estás bien, amor? Estoy bien. Llámenos si necesitan algo. Gracias. Espera, vuelvo enseguida. Espera. Espera, por favor. Si alguna vez hay algo que pueda hacer por ustedes, por favor, llámenme. Sí, lo haré, claro. Pasaré esto a los demás. Mi puerta estará abierta para ustedes cuando quieran. Gracias. Oye, ¿de casualidad ya tienen capellán? No lo creo. Entonces mañana me reuniré con tu jefe y ofreceré mis servicios como voluntario. Gracias de nuevo, oficial. Sí, de nada. Un turno de locura hasta ahora. ¿Crees que el día termine tranquilo? Sigo pensando que debimos entrar. No, olvídalo. Tenemos problemas mayores. ¿O cuál? ¿Dónde están nuestros autos? Ah. No, en serio. Yo no lo sé.
es tu ruta. Atrapa al ladrón, novato. ¿Cómo estás con Jesucristo? ¿Bien? Mi puerta estará abierta para ustedes cuando quieran. Sí, creo que necesitas ir a la iglesia. Pasaré esto a los demás. Qué bueno que llegaste. Siento haberte despertado. Está bien. Llegué tarde. Ay, tengo que levantarme pronto de todos modos. En ese caso, buenos días. Y buenas noches para ti. Sí. Gracias por la ayuda, amor. ¡Cariño, estamos en casa! ¡Oye, oye! No hasta que termines tu tarea. Sí, mamá. Sí, mamá. Gracias. ¡Colton! ¡Uy! Mira ese hombre guapo en mi baño. Te ves como galán de comercial. ¿Noche dura? Lo mismo de siempre. ¿Qué tal tú y tus estudiantes? Esos pequeños están locos. Te juro que aprendo una nueva vulgaridad de ellos todos los días. ¿En los de quinto grado? Sí, son como pequeños marineros. ¿Qué es esto? Es de alguien que conocí en el turno. ¿Un pastor? Sí. ¿Y te dio su tarjeta? Es la que estás leyendo. Es que no sabía si te la dio a ti o si tú se la pediste. Yo no la pedí. Él me la dio. Pensé que no estoy listo todavía. ¿De acuerdo? Ok. Sería bueno encontrar una iglesia para ir juntos, en familia. Oye, me olvidé decirte. Ya conseguí esa guitarra. ¿Taylor? Sí. Ah, ya te la dio. No me la dio precisamente, pero sí, ya la tengo. Ya entendí, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Sí. Creo que sí necesitas ir a la iglesia. Sí. ¿Sabes qué? Tráela, te enseñaré a tocar algo. Está bien, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De verdadero rock o de esas canciones suaves cristianas? Fáciles de escuchar. ¿En serio?
Para cuando termine contigo estarás listo para el coro de alabanzas o el escenario. Tú eliges. Ok. Esa es una declaración muy atrevida. ¡Qué noche! Sí, ya lo superé. Sí, yo también. ¿Estás viendo eso? Hola, papá. Hola, amor. ¿Qué tal la escuela? Bien, pero hoy Brandon dijo una mala palabra. Ah, lo hizo, ¿eh? Sí, dijo... ¡Ah, ah! ¡No la digas! Cuarto grado. Me imagino cómo será el quinto. Ah, es cierto. Estaba pensando que podríamos jugar fútbol. ¿Qué piensas? ¡Sí! Y para cenar... ¿Pizza? ¡Pizza! 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 Pizza será. Claro. Me agrada la idea. ¿Qué es esto? Soy yo, Benny, amigo. Abre la puerta, necesito droga. Te traje algo. Ya tengo uno esto de esos. Esto es muy caro. Vamos, amigo, no es una imitación china. ¡Vamos! Vamos, amigo. ¿Solo un gramo? ¡Es un Blu-ray! ¡Blu-ray, hombre! ¿Cuánto podemos conseguir por esto? No sé, déjame verlo. ¿Una cerveza? No lo sé, Larry. Ya tenemos dos de estos. Bueno, ahora tenemos tres. No te pongas así, hermanito. Aquí vamos. ¿Qué te dieron esta vez? Blue Rod. ¿Tienes algo en contra del efectivo? ¿O planeas comerte esto? Ese tipo dijo que era caro. Es un Blue Rod. Tonto. ¿Puedo comprar uno de estos por $30 en Walmart? Pues véndelo y que te den $30. ¿Qué me viste cara de Walmart, tonto? Nadie va a darme $30 por esto. Me lo llevo. Eres tan inútil como tu hermano. Mujer, son míos. No hasta que vayas por los papeles del divorcio con un juez. Hasta entonces, todo lo tuyo es mío. ¿Por qué no entras a la casa y nos dejas en paz? Estamos ocupados. Ya me di cuenta. ¿Por qué me casé con alguien tan inútil como tú? No te soporto. No lo hagas. ¿Hacer qué? ¿Eh? Sí, inútil. ¡Lárgate de aquí antes de que me levante y te eche! ¡Darryl me va a ayudar a levantarme! No con mi brazo lastimado, Larry. Está bien, hombre. Mira, mira, aquí está. ¡Boom! ¡Boom! ¿Viendo otro de esos ridículos videos de gatos? Sin ofender, Jessica, yo sé cuánto amas a tu gato. No me ofende, señor. Está bien, antes de empezar las instrucciones... Como saben, tenemos carne fresca. Acaba de terminar su rotación y es hora de mostrarle cómo hacer el trabajo policial. Levántate, niño. Cuéntanos algo sobre ti. Mi nombre es Jacob Furman y... ¿Y soy un futuro alcohólico? Ya, ya, suficiente. Adelante, chico. ¿Casado? ¿Tienes hijos? ¿Hámster? Tengo una novia. ¿Es bonita? Sí. Respuesta incorrecta, novato. Oh, ¿y cuál es tu dirección? Podríamos enviar algunas patrullas mientras estás en turno. Suficiente, chef. Vamos, capitán. Solo quiero conocerlo. ¿Quieres conocerlo? Muy bien. Porque voy a asignártelo como tu compañero. Tendrás 4 semanas para conocerlo. ¿Qué? Pero he tenido los últimos 4. ¿Sí? ¿Terminaste? Sí, señor. Bien. Hay llamadas esperando.
En la oficina del fiscal solicitan más detalles de nuestros informes. Quieren más testimonios, así que tomen buenas notas. Algunas cosas nunca cambian. Pueden retirarse, chicos. Y chicas. Tienes suerte, ¿eh? Ya sé. Siempre soy amable contigo. Sea amable con tu nuevo compañero. Oye, novato. Mi nombre es Colton. Muchos me llaman Colt. Soy Shep. Estarás en mi radar las próximas 4 semanas. A ver de qué eres capaz. Empecemos con un café de aquí abajo. Hasta que llegó se tardó bien harto. Necesito que usted haga algo. Mi esposo y yo estábamos discutiendo y mis vecinos siempre se la pasan. Escuchaste al capitán, ¿no? Toma buenas notas. Sí, queremos ver un testimonio exacto en tu reporte. Ok, señora... Necesito que usted haga algo. Ahorita están aquí todo el tiempo y yo no puedo hacer nada. Ustedes tienen que hacer algo. ¿Cuánto le damos? Unos segundos más. Bien. Está bien, novato. Nosotros haremos el reporte. Gracias, señora. ¿Por qué me ven así? Por nada. ¿Tienen hambre? Comeré con Lorvin y Gabe. Vaya hombre de familia. Estás celoso porque alguien me ama. Tu esposa ama a todos. ¿Y qué comes? Pues... Hoy comes hamburguesas. Vamos. Está bien. Nos vemos. ¡Salúdame a Lauren! ¡Sí! ¡Hola, papá! ¡Hola, hijo! ¡Hola, cariño! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va el turno? Ah, como siempre. ¿Sí? Sí. Aquí tienes, señor. Gracias. ¿Atrapaste a los malos? No, aún no. ¡Qué aburrido! Oye, a veces lo aburrido es bueno. Sí. Ya ordené para tener más tiempo. Gracias. De nada. Oye, ¿no me dijiste que el pastor es también el nuevo capellán? No lo sabía. ¿Dónde escuchaste eso? Aquí tienen. Muchas gracias. Grupo de apoyo para matrimonios envió un correo. ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Gabe, ¿quieres bendecir la comida? Sí, mamá. ¿Ok? Dios es grande. Dios es bueno. Gracias por nuestra comida. Amén. Dios bendiga América. Dios bendiga América. Así es. Buen trabajo. Buen trabajo, amor. Muy bien. Y por favor, cuida a mi papá. Gracias, mi amor. ¿Ok? ¿Listos? Ay, estoy tan cansada no de este juego. Caer. No, soy terrible. Atrápala. No la tires. Atrápala, no, ¿quieres? No puedo atraparla, sabes que soy Listos. Terrible. Listos, 1, 2, 3. Eso es lo más cercano que hemos tenido. Para un residente en el 1170 de la calle Pine. 224 en camino. 10-4 registrado. Lo lamento. Te amo mucho. Yo sí, lo haré. Tomaré esto en el camino. Casa. Nos Hasta vemos luego. Luego. Oye, come tu comida. ¿Está bien, amor? Siempre nos deja así. Lo sé. Si no te importa, me gustaría pagar la cuenta de esa familia. Está bien. ¿Necesitan algo más? No, estamos bien. Tal vez un par de cajas y la cuenta. Las cajas se las puedo traer, pero no hay cuenta. Ya fue pagada. En la cabeza. Tengo mucha hambre. Yo también. ¿Tenemos algo para comer? ¿Un Blu-ray? ¿Te gustaría que usara tu cabeza de soporte? Da igual. Puede ser. ¿Home run? En mi casa. La mitad es mía. ¿Ya se te olvidó? Es de mi mamá. ¿Por qué no hay comida aquí? Bueno, no lo sé. Tal vez porque mi inútil marido gastó el dinero de su incapacidad en cervezas para él y su hermano. Por favor, Dennis, no estoy de humor para tus tonterías. Ya cállate.
¡Qué miedo tengo! ¿Qué vas a hacer, Larry? ¡Dije cállate! Adelante, golpéame. Llamaré a la policía y te enviarán a la cárcel. ¿Eso quieres? Mujer, cierra la boca antes de que te dé una razón para que 911. Aquí vamos. Mi esposo intentó golpearme. Sí, aquí está este desgraciado. ¡Huye, inútil drogadicto! ¡Cobarde! ¿Qué? No, no voy a salir de mi casa. Linda florecita. ¡No tienes nada! Siempre te amaré. ¡Le está hablando a la policía otra vez! ¿Y la golpeaste? No. ¡Pero debía hacerlo! Ella no va a hacer nada. Should've said I love you. Minute. ...224 y 260 notificó un posible abuso doméstico en el 150 de la calle Roswell. ¿Puedo ayudarlos, caballeros? Larry, baja ese bate. ¿Por qué estamos aquí? Porque esa desgracia de esposa les llamó otra vez. ¡Arréstenlo! ¡Llévenselo a la cárcel! ¡Mujer, cierra la boca antes de que te la cierre! ¡Llévenselo ahora a la cárcel! ¡Conozco la ley! ¡Ella no sabe nada! Oye, Larry, ¿no has visto mi pipa? Yo mismo la buscaré. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cálmense! Oh. ¡Ey, ey! Los dos, simplemente cierren la boca. ¡Rayos! Tengo dos orejas, pero solo un cerebro. Está bien, Dennis, ven conmigo. Larry, habla con el sargento. Gracias. Lo único que hice fue entrar a hacerme un sándwich y ella empezó a gritarme. Además, se fuma mis cigarros. Consigue. Odio a ese hombre. Siempre me está menospreciando. Consigue el divorcio. No puedo pagar uno. Además, no hay manera de que él me quite la mitad de la casa de mi madre. Ok, entonces nada físico ha pasado hoy. No ha habido nada físico con ese inútil en 15 años. No, quiero decir, ¿te golpeó? No, pero me está gritando en mi cara así. ¿Te gusta esto? ¡No me gusta! Sí, ya entendí. Era ahora, este chico nunca cierra la boca. ¿Alguien va a ir a la cárcel? No, por desgracia. Entonces terminamos aquí. Sí. ¿18? ¿Qué pasa, jefe? Larry, entra, ¿está bien? Deja de hablar con ella. ¿No se lo van a llevar a la cárcel? Oye, no me des una razón. Entra ahí. ¿Está bien? Parecen un par de niños. Cálmense. Voy a conseguir sus números de placa. Conozco la ley. Voy a ir a la estación y voy a quejarme de ustedes dos. Me aseguraré de que tengas con qué escribir cuando llegues. Tiene drogas ahí. ¡No es cierto! Es porque las tiraste. Sabías que venía la policía. Está bien, Denise. Vuelve a tu casa. Larry se quedará en la suya, ¿de acuerdo? ¡Traigan una orden de cateo! No, eso no pasará. ¡Solo vayan y consíganla! ¡Quédate en tu casa! ¡Se los juro! ¡La tiene adentro! ¡Vuelvan aquí y llévenlo a la cárcel! ¡Es un maldito desgraciado! No, ya tocaste. Entonces, ¿qué haces? Paso a un lado. ¿Buscas algo? Una ventana. No te quedas frente a una ventana. Nunca me paro enfrente de una ventana. Cateo 1-2 en la calle Octava. Le dispararon a un menor. ¿Dijo que le dispararon a un menor? Sí, abróchate el cinturón. Viendo a la víctima. ¿Dónde está, Shep? Estoy estacionando. Saca tu arma. Mantente alerta. Podría seguir aquí. ¿Listos? Sí. Andando. ¿Está por ahí? No, está despejado. 218, niño con herida de bala. Traigan a los médicos. 3-4, van en camino. Señora, aléjese, por favor. ¿Está bien, señora? Necesito que retroceda. Denos un minuto, hay que estabilizarlo. Jacob, llévala atrás. Señora, lo siento, lo siento. Lo tengo.
Oye, se parece mucho a lo que hizo el último chico. Tenemos una pista sólida, no se escapará. Bien. Otro gran día, ¿verdad? El chico ni siquiera vivía aquí. Lugar equivocado, hora equivocada. ¿Estás bien? ¿Crees en Dios, Shep? ¿Te pones filosófico conmigo? ¿Por qué deja que esto pase? ¿Te pones filosófico conmigo? Lo digo en serio. ¿Por qué muere un niño y un traficante queda impune? La única lógica es que no hay un Dios. No lo entiendo. No lo entiendo. Lo mismo pasa. Matan a policías. La gente que los mata se queda libre. Qué injusto. David de nuevo. Colt. Mira, amigo. Lo que pasó esa noche... pasó. ¿Sabes? No hay una razón para eso. Simplemente... sucede. Conocemos el riesgo cada vez que nos ponemos este uniforme, ¿de acuerdo? Tú lo sabes. Yo lo sé. David lo sabía también. Eso no lo hace mejor. No lo sabes. Tú no, ¿ok? No estabas ahí. No viste lo que pasó. No lo abrazaste cuando se murió. Tienes que dejarlo pasar, ¿ok? Eso es todo. Tienes que dejarlo pasar o no vas a poder hacer este trabajo. Dejarlo pasar, ¿eh? Sí. Sí, es muy fácil para ti decirlo. Muy sencillo. Sí, Colt. ¿Y sabes qué es fácil para mí? ¡Detente! ¿Sabes qué? No creas que no me he dado cuenta que cada vez que se pone difícil, te asustas. Eso no es cierto. Sí, lo es. ¿Quieres saber algo más? Será mejor que vuelvas al juego, porque si no, podría ser yo. ¿De acuerdo? Podría ser yo o alguien más, o tú quien sostenga a un muerto en la noche. ¡Ey, ya, tranquilos! ¿Todo bien aquí? Estamos bien. ¿Estás bien? Bien. Registra esto. Había narcóticos en la casa. Claro que sí, sargento. Fuera de mi camino. Fuera de tu camino. Fuera de tu camino, fuera de tu camino. Qué noche, Colt. Ya quiero que termine. Yo también. ¿Cómo estás con Jesucristo? ¿Bien? Aquí vamos. Hablo en serio. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo va? Bien, bien. Eso es bueno. No tan bien como la tuya, tal vez. No puedo imaginar hacer este trabajo sin respaldo, amigo. Soy tu respaldo. Es todo lo que necesitas. Te he visto disparar. Es más que un respaldo, amigo. Si sé que cuando entra una llamada, no importa lo que pase, bueno o malo, Dios tiene el control. Cualquier cosa que pase, estará bien. Sí, es cierto. Somos una raza diferente, hermano. Somos diferentes. Tantas personas caminando, con la cabeza en las nubes, esperando. No saben lo que les espera a la vuelta de la esquina. Hay tantos lobos ahí. Son como ovejas y los lobos están esperando para abalanzarse. Somos pastores. Tú y yo somos los pastores que cuidan a las ovejas. Estás metiendo en algo profundo, David. Soy más que una cara bonita. No sé. Hablando de caras bonitas, ¿llevarás a Lorraine a la iglesia? Sí, estaremos ahí. Bien, podemos ir a comer luego. Sí, me debes una. Claro. Es justo. Te invito. ¡Colt! ¡Vamos, amigo!
Bolton? Mantequilla de maní, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Muy bien. Oye, oye, no muy lejos. Sí, mamá. ¿Alguna vez pensaste en tener otro? Solo todos los días. La verdad, no quiero que sea hijo único. ¿Crees que podrías querer otro? No lo sé. Más bien, a veces pienso que es cruel traer niños a este mundo. Otras veces creo que son los únicos que nos dan esperanza. ¿Quieres hablar de eso? ¿De tener otro hijo? No. No, no quiero hablar de eso. Vamos, Colton, ¿qué es? ¿El trabajo? Sí, es el trabajo. Siempre es el trabajo. Entonces habla conmigo. Estoy para ti. Lorraine, no lo entenderías. Bueno, claro que no lo entiendo ahora. Cada vez que pregunto siempre es lo mismo. Vamos, Colton, necesitas hablar con alguien. Necesitas ayuda. Y si no yo, tal vez alguien que tenga más experiencia en esta área. No estoy hablando de un psiquiatra. No, no estoy hablando sobre un psiquiatra, necesariamente. Tal vez un pastor o ese nuevo capellán. Cualquier persona, pero no puedes seguir así, tú lo sabes. Cuando estás patrullando y te encuentras con algo que te supera, pides refuerzos, ¿verdad? Esto es lo mismo, necesitas refuerzos. Si no lo haces por ti mismo, ¿quieres al menos considerar hacerlo por mí? ¿Por él? Te quiero, papá. Yo también te quiero. Llamaré al pastor mañana. Ya era hora, Solecito. Creí que te habías perdido. Estaba hablando por teléfono. ¿Qué está pasando? ¿Vamos a pescar o algo así? Los investigadores atraparon al conductor que mató al niño. ¿Ah? Sí. Y por supuesto suelta la sopa con la esperanza de tener tiempo. Buen chico. Sí, es un monaguillo de verdad. Su nombre es Omar Caesar. El conductor nos dio detalles sobre una compra que está sucediendo al otro lado del río. Parece que vamos a ser los nuevos compradores. ¿No vendrá SWAT o delitos especiales? No hay tiempo, el trato termina, pero los están preparando por si acaso. Y en caso de que el genio intente nadar, tenemos a los chicos de la patrulla anfibia, fuera de la vista y a la espera. Solo hay un modo de entrar, así que una vez que Omar se detenga, tenemos que movernos rápido antes de que se dé cuenta de que cambiamos al comprador. ¿Suena como un plan? Sí, vamos a hacerlo. Hagámoslo. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Tú estás bien? Estoy bien. Perfecto. Vayamos por esa escoria.
¡Hacia el objetivo! ¡Hacia el objetivo! Cuerpo central, tenemos un corredor. Se dirige al campo de golf. Lo tengo. Patrulla fluvial, se dirige al agua. No te muevas. Ya no he salido, Omar. Dame una razón, Omar. Tírate al suelo. ¡Tírate al suelo ahora! No, no puedes dispararme. No estoy armado. ¿Y ese chico? ¿Acaso estaba armado? Oye, hermano, eso fue un accidente. Ni siquiera le apunté a él. ¡Dile eso a su madre! ¡Colt! ¡Colt! ¡Lo tengo! Patrulla anfibia, ¿te importa pescar a mi novato también? Sí, podemos hacer eso. Lo tenemos. Todo está bien. Tranquilo. Creo que estabas buscando a Omar, este. ¡Omar! Parece que fuiste a darte un baño. Este psicópata casi me dispara por nada. Deja de lloriquear. Vámonos. No tengo nada. Tienes que estar bromeando. ¿Podemos volver a la estación para que me cambie? No subirás a mi auto empapado. Nos vemos en la central. ¿Y qué hago? ¡Caminar! ¡Está demasiado lejos! ¿Es en serio? Ve el lado positivo, novato. Quizá esté seco para cuando llegues allá. Aquí tenemos estos documentos del caso anterior. Lo revisé y podemos deshacernos de eso. Increíble. ¡Hola! Oye, novato, ¿sabes qué es mejor quitarte la ropa antes de lavarla? Felicidades. ¿Por qué? La patrulla anfibia llamó, pasaste tu prueba de nado. Bien, bien, novato, ve a cambiarte, tenemos informes que terminar. Así se hace, novato. Está bien. ¡3 semanas, novato! Déjame perdí, porque está todo mojado. Ni preguntes. Ah, me agrada ese tipo. ¿Qué digo es uno? No un solo mensaje. No puedo garantizar que no obtendrás el número. Cualquiera de los dos, amigo. Estoy esperando. Pones las bases y lo terminaré. ¿De acuerdo? Ustedes son odiosos. ¿No es así? ¿No es así? 3 semanas. Eso es bueno, novato. Me caes bien, quédate, amigo. Ahí. 1, 2, 3. Ah, sí, sí. 224, 118. 224, vuelve adentro. Alguien te espera en la recepción. 104, regreso. Claro, ahí está. Ah, sí. Gracias. Oficial Miller, estoy feliz de volver a verte. Pastor Roberts. Por favor, llámame Michael. Siempre que me llames Colton. Hecho. Me puse feliz de que llamaras. Debo ser honesto, no esperaba verte aquí. Pensé que nos encontraríamos en tu oficina. De hecho, nos reuniremos en la tuya. Te acompañaré esta noche. ¿Ah? Sí, tu capitán lo arregló. Además, siempre quise andar en patrulla. Ok, suena bien. Ven aquí. Perfecto. Vamos. Gracias. Estas son solo algunas de las oficinas. Lo tengo. Sí, esas son buenas. Estuvo bien, Larry.
20 si les das en la cabeza. Ah, ve por ellos. Es tu turno. Fui por ellos la última vez. ¿No? No, no fuiste la última vez, inútil. No me llames así, Larry. Yo fui la última vez. Te voy a llamar como me dé la gana. Esta es mi casa. Ahora ven por los dardos, Darel. Ah, tu casa siempre es lo mismo. Todo es una pelea para ti. ¿En serio? La próxima no respondo. Dame otra cerveza, hombre. Bueno, espera, déjame abrirla. 3 segundos. Te doy 20 si le das en la cabeza. La tengo. Este es el indicado para ti. ¡Te voy a matar por eso! ¡Ay, mi cerveza! ¡Quítate, Larry! ¡Quítate de encima! Sí, mi tonto esposo está peleando con su tonto hermano. ¡Sí, el 911! ¡Te voy a matar, Larry! ¡Lleguen lo más rápido que puedan, por favor! ¡Vengan, esto es una emergencia! ¿Hace cuánto eres policía, Colton? 7 años. ¿Cuánto tiempo has sido pastor? Unos 7 meses. ¿En serio? Sí, pero he estado en esto por 15 años. Esta es mi primera vez como el pastor principal. ¿Sí? ¿Y te gusta? ¿Sabes? Intento que crezca la asistencia, pero... sí, me gusta. ¿Qué hay de ti? ¿Te gusta tu trabajo? Antes sí. No estoy tan seguro hoy en día. ¿No es tan emocionante como solía serlo? Bueno, es demasiado emocionante. Ese es el problema. Algunos días creo que podría ser mejor cortar el césped o pintar una casa. Ya sabes, cualquier cosa que no involucre personas sangrando o llorando o ambos. Es comprensible. No ha de ser fácil ver las cosas que ves día tras día. Nadie llama al 911 cuando tienen un buen día. Eso es seguro. Sí, tu trabajo y el mío son parecidos. Ambos estamos ahí para los demás en el peor momento. Entonces, ¿qué te mantiene en pie? Varias cosas, supongo. Primero, Dios no me tendría aquí si Él no pensara que yo puedo manejarlo. En segundo lugar, no soporto pensar que alguien necesita ser salvado y yo no estaré para ayudarle. Pero... me imagino que hay algo más que tú y yo tenemos en común. ...218, reporte de disturbio en el 150 de la calle Rosewood. ¿No vas a responder? 218, 10-4. ¿Estás enojado o qué? No, no estoy enojado. Bueno, ¿por qué estás tan deprimido? Mis calzoncillos siguen mojados. Oh, estás bien. Estás bien. Me diste en la espalda con el dardo. Tengo buena puntería. Mira, estoy sangrando. ¿Pasa algo? Con $1 por cada vez que me ocupo de estos 3, podría retirarme ahora. ¿Yo tengo que quedarme aquí? Esa es la regla. Oye, no digas nada. No quiero volver a la cárcel. Relájate. Aquí vamos otra vez. Oye, dejemos que el novato maneje esto. ¿Algo que deba saber? Vaya, vaya, un pez nuevo. ¿Te recogieron de la guardería? Recibimos una llamada de que en este lugar hubo un disturbio. No, no ha pasado nada aquí. ¿Por qué no solo me dice lo que está pasando y llegaremos al... Dije que no pasa nada. Mi hermano y yo nos divertimos jugando a los dardos, luchando. Eso no es ningún delito, ¿sí? Quédese aquí. Claro, teniente. ¿Tienes al capellán en el auto? Claro.
No te vas a poner religioso conmigo, ¿verdad? Es solo un paseo. Oh, ¿así es como lo llaman? Así es como lo llaman. Claro. ¿Está todo bien, señor? Ah, no pasa nada. Bueno, quiero decir que no. ¿Pasó algo aquí hoy? Todo está bien. Todo está bien. Bueno, vamos a rescatarlo. Larry, ¿por qué estamos aquí? Porque esa tonta los llamó y ella no va a dejar de llamarles hasta que me mande a la cárcel por algo. Ok. ¿Qué le haces a Doril? ¿Te estás metiendo con él? ¡Dennis! ¡Sal! ¡Hablemos! ¿Ahora sí irá a la cárcel? ¿Por qué, Dennis? Él y su tonto hermano peleaban. Su hermano dijo que nada pasó. Eso no es cierto. Llévenlo a la cárcel. Dennis, estás demasiado ebria. Solo ebria puedo soportar a ese tonto. Está bien. ¿Algo físico pasó? Ya le dije que no ha pasado nada físico con ese hombre en años. En 15 años, ¿verdad? Podría estar en la cárcel. ¡Ni me dio hijos! Ok. Porque yo estaba vigilando en la noche, él tomó eso y ¡pau! Justo en medio de un melón y una cerveza. Tuve que comprar esa cosa. Yo también lo haría. Sí. Es genial. ¿Adivinen qué? Larry acaba de comprar una nueva espada ninja. ¡Fantástica! ¿Está bien? ¿Hay algo? No, nada. Larry, no me hagas venir de nuevo aquí. Te lo digo, no soy yo, es esa loca. Muy bien. Sí. Adiós, Larry. Oigan, muchachos, tengan cuidado. Hay muchos locos por ahí, así que revísenlos bien. ¿Por qué? ¿No sabes leer? No tiene gracia. 224 Central, Joy 218. Tenemos un 18, no hay reporte. 10418, no hay reporte. Qué pena que las personas elijan vivir así. Seguro hay algo que falta en sus vidas. 1995. Inteligencia. De hecho, estaba pensando en amor, esperanza, Jesús. Bastante seguro de que Jesús no sería bienvenido aquí, pastor. ¿Les has preguntado? Esa es más tu línea de trabajo. En realidad, ese trabajo es de todos, teológicamente hablando. ¿Ha sido salvado, Colton? Hace años. Creo que hizo falta. Bien, entonces lo entiendes. Jesús no solo murió por los buenos, también murió por los malos. Incluso aquellos en los que no pensamos. Ellos son los que más lo necesitan. ¿Listo? Sí. ¿Qué hay de ese? Parece una batidora. Vamos. ¿Detendrás a una señora de cabello azul estilo Betty Crocker? Pues... No. Ahí. Esa es buena. ¿Cuál es la indicación para detenerlo? Date prisa. Si nos ve, va a estacionarse muy rápido. ¡Su espejo está roto! ¡Vamos! Sí. Tenemos que... Lo siento. Fue un accidente. Haz eso de nuevo y te esposaré al volante. Y acaba de salir y ya se estacionó. ¿Cómo se supone que... ¡Cállate! Se supone que... 218, tenemos un reporte de una persona sospechosa. 218-10-4. ¿Cómo superaste la academia? ¿En serio? ¿Tienes familia, Colt? Sí, tengo esposa y un hijo de 9 años. 224, comprobaré con 218 y aviso de recibido. Aquí vamos. Bienaventurados los pacificadores. A veces lo pienso. 224, adelante. Número 500 de la calle Wentz, hombre blanco actuando errático, posiblemente en drogas. 224, copia. Central, tengo un 1097. Voy tras él. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Asegurarme de que no sea un peligro para sí mismo o para otro. Estaré aquí orando. ¿Cómo estás, amigo? Tranquilo. ¡Aléjate de mí! Tranquilo. ¿Esta es tu casa? ¡Eres el engendro de Satanás! Eso es nuevo. ¡Déjame en paz, demonio! ¿Cuál es tu nombre? ¡Satanás ¿Cómo te llamas? Viene! Chef, date prisa, viene. Este se está volviendo loco. Sí, escucha. ¡Déjame en paz! Ya, tranquilo. No te muevas, ¿de acuerdo? Estoy aquí para ayudarte. Lo prometo.
Respira. ¿Cómo te llamas? ¡Aléjate de mí! Tranquilo, tranquilo. ¡No! ¡Al suelo! ¡Satanás se viene! ¡No! ¡Me detendrás! ¡No! ¡Yo sé! ¡Yo sé todo! ¡No! ¡Ah! ¡Déjame, por favor! ¡Ah! ¡Ah! Aquí vamos, arriba. ¡Suéltame! ¡No! ¡Vamos, entra! No hay demonios ahí dentro, amigo. No hay demonios. Solo algunas arañas. Cuidado con esas. ¿Y qué se metió? Metanfetamina. No lo intentes. ¿Revisaste la casa? Sí, veamos si alguien lo conoce. ¿Qué tienes? Oh, sorpresa, más drogados. Muy bien, Colt, avanza y toca la puerta. Oficina del alguacil, abran la puerta. 3, 2, 1. Ahí van. Oficina del alguacil. Colt, hay una chica que no se mueve. No responde, entra, vamos, vamos, vamos. Muy bien. ¿Está despejado? No responde. Trae tu botiquín de RCP. Está en el auto. Vamos. 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 ¿Cómo está? No muy bien. Intentémoslo. Dale la vuelta. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Bien hecho. Eso es. Bien hecho. Tranquila, tranquila. Oye, oye. Bienvenida de nuevo, princesa. Lo lograste. Sí. La salvamos. Respira. Sí, lo hicimos. Sí. Solicitaré un médico. Quédate con ella. Sí. ¿Esto pasa todas las noches? Muy seguido. ¿Ella lo logrará? Gracias a ti, ella vivirá. Gracias. Que tengan buenas noches. Ven, te mostraré algo. Metanfetaminas. Maldad pura. Destruye todo lo que toca. Y la gente quiere más. Dios permite que exista. ¿Crees que Jesús es bienvenido aquí? Has visto durante 7 años cosas así todos los días. Entiendo por qué llamaste. Pero no dejes que la oscuridad se apodere de ti. Tienes que ser luz. Creo que mi luz se apagó hace años. ¿Salvaste a una chica allí? Respondí una llamada. Cualquier otra persona lo hubiera hecho. Yo no estaría tan seguro. Solo alguien especial atendería una llamada como esa. No lo creo. Porque esa misma chica estará haciendo lo mismo la semana que viene. Sí, tal vez. Pero Dios te usó para darle una segunda oportunidad. ¿Por qué se merece eso? Mi mejor amigo no tuvo una segunda oportunidad. Le dispararon, lo mataron y el hombre que le disparó escapó. ¿Eso es justo? Si lo miras desde una perspectiva terrenal, no. No es justo. Este mundo es un mundo roto, lleno de pecado y problemas. Todos moriremos algún día. No hay forma de evitar eso. La obra de Dios es eterna. Desde esa perspectiva, ¿qué son unos pocos años de disgusto, comparado con una vida de alegría? Me pregunto, ¿cuántas personas pone Dios en tu camino que no conocen a Jesús? ¿Cuántos no saben lo que es la esperanza porque nadie se los ha dicho? Tú eres a quien llaman cuando necesitan ayuda.
Tú eres el que Dios ha llamado para ser un pastor, para velar por sus ovejas. Nunca podrás detener todas las cosas malas. La Biblia dice que llueve para el justo y el injusto. Pero puede ser una luz en la oscuridad. Me estás dando demasiado crédito, pastor. ¿Eso crees? Cuando ese hombre entró en mi casa y amenazó a mi esposa, ¿a quién envió Dios? Nunca lo olvides. Tienes una opción. Puedes dejar que la oscuridad se apodere de ti. O puedes ser portador de la luz. Casi mató a un hombre ayer. Le disparó a un niño mientras intercambiaba drogas. Le apunté con un arma. Pude apretar el gatillo, sin duda alguna. Seguí pensando que este hombre asesinó a este niño por algo tan absurdo como las drogas. Quería hacerle pagar por ello. Pero no lo hiciste. Quería hacerlo. No hay pecado en querer justicia, Colton. Pero considera esto. ¿Y si ese hombre muriera sin conocer a Cristo? Tu trabajo es duro, amigo. Te encuentras en situaciones que haría escapar al resto de nosotros con temor. Pero Dios te eligió porque Él sabe que puedes con eso. Has sido llamado a ser luz. Recuerda lo que dice la Biblia. La mies es abundante, pero los jornaleros son pocos. Dios te necesita para hacer su servicio. Es noble que tú corras hacia un edificio en llamas y rescates la vida de alguien. Pero ¿de qué sirve si rescatas su vida y olvidas su alma? ¿De qué sirve si tú los rescatas de ese fuego, pero van a pasar la eternidad en llamas? ¿Puedo orar por ti? Señor, te pido que estés con Colton ahora. Ayúdalo a encontrar la fe que una vez conoció. A que se dé cuenta de que le has dado un llamado. Señor, te pido que le ayudes a seguir ese llamado. Te pido, Señor, que le ayudes a mantenerse a tu lado. Que se dé cuenta de que tienes un propósito mayor para él. Señor, te pido que le ayudes a darse cuenta de que tenemos que ayudar a la gente en el momento exacto. Una repetición más. Vamos, mi abuela puede hacerlo y ella está muerta. Bien, lo estás logrando. Bien. Eso es, amigo. Me agrada tu abuela. Bien hecho. ¿Sabes que puedo hacer más que tú? Felicidades. ¿Qué tal la próxima vez que un chico malo se ponga encima de ti y tú simplemente haces presión sobre él? Cállate. Sería sencillo. Mejor iré al saco. Está bien, enséñame. Ahí está. Así es como debes manejar a los malos. Ahí está. Oye, no te vayas a ablandar. No me voy a ablandar. ¿Qué te hace decir eso? Te vi la otra noche, bajando la cabeza con ese pastor. ¿Qué debo pensar? Sí. Solo estaba tratando de aclarar algunas cosas, es todo. ¿Están claras? Estoy en eso.
por primera vez en años. ¿Eh? Oye, amigo, es genial que encontraste a Jesús y todo eso. Más poder para ti. Solo quiero saber si cuento contigo para cuidar mi espalda. Es todo. ¿De qué estás hablando? Sí puedes contar conmigo. Vamos. Muy bien. De acuerdo. Lorraine y yo fuimos a la iglesia. No estuvo mal, ¿sabes? Deberías venir con nosotros. ¡Olvídalo! Solo digo que podría ser genial. Te va a gustar. ¡Alto! Dios y yo tenemos un acuerdo. Estoy fuera de su camino y él del mío. Me funciona. Ahí está. Muy bien. ¿Ya te vas? Sí, le prometí a Gabe que llegaría antes del turno. Dios, la familia. Es un fastidio, ¿no? Sí, lo es. Oye, prométeme algo. ¿Qué promete cosa? Promete que vendrás a la iglesia con nosotros. Solo una vez, no te hará daño. Una vez. Lo haré por ti. Entonces. Solo una vez. ¡Sí, sí, lo hará! Por ti. Te veo esta noche. Nos vemos. Está bien, ya me voy. Hoy no vayas a trabajar, papá. No sé, amor. Debo ayudar a los que lo necesitan, ¿ok? Vuelvo enseguida. ¿Por qué no te reportas enfermo esta noche? ¿Crees que me creería? Sí, lo lograrás. Te amo. Te amo. Ok. Sal de aquí. Sí, ya me voy. Papá, adiós. La oración del policía. Ah, ¿cómo pude olvidarlo? Por supuesto. Bien. Señor, pido coraje para afrontar y conquistar mis propios miedos. Coraje para llevarme a donde otros no irán. Pido fuerza del cuerpo para proteger a otros. Fuerza de espíritu para liderar a otros. Pido dedicación. Dedicación a mi trabajo para hacerlo bien. Dedicación a mi comunidad para mantenerla segura. Dame, Señor, preocupación por todos los que confían en mí y compasión por aquellos que me necesitan. Y por favor, Señor, sobre todo, que estés a mi lado. Amén. Bueno, Larry, ya me voy a la cama. Larry, te lo advertí. Deja de usar mi baño. ¡Apestas! Tú eres un inútil. Se supone que debes venderla, no usarla. ¡Oye! Vuelve a la casa, Denise, antes de que te maten. Estoy harta de ti. Llamaré a la policía. Y esta vez vas a la cárcel. Estaré tan feliz de deshacerme de un inútil. Esta es la última vez que le llamas a la ley, maldita mujer. ¡La última vez! 911, ¿cuál es su emergencia? ¿Hola? 911, ¿cuál es su emergencia? ¿Hola? ¿Hola, hay alguien? Volteo y veo a Shep sometiendo al sujeto. Se golpeó en el pavimento. Pensé que estaba muerto. Pensé que lo había matado. ¿Se resistió? ¿Resistió? ¿Estornudó? Sí. No, es una técnica de mano suave, sargento. El pavimento es duro, ¿qué hago? Sí, ¿qué pasa con la abolladura de tu auto? ¿Misma historia? No, fue un tropiezo. Qué bueno, llegaste. Iba a llamar a búsqueda y rescate. Wow, te ves como si estuvieras a punto de flotar. Un emparedado con papas y una ensalada de pollo. Oh, el gordo quiere ensalada. Oye, endoscopía, colonoscopía, colesterol alto, triglicéridos altos. Sigue así, chico. Tu día llegará. ¿El de la hamburguesa dónde está? Si la pidieron, ¿verdad? Tal vez practica su pose de Harry el sucio en el baño. Suena como él. Correcto. Avísenme si necesitan algo más, ¿sí? Gracias. Ah, eso es un error. Ah, amigo. Eso no salió bien la última no, vez. No, no fue así. Shep, no hagas eso, no hagas eso. No te metas. Ah. 2206 reportando a una persona sospechosa en Millhaven. ¿Dónde es eso? Fue como a las 4, se la dieron a las 6. 206, va a estar camino. Muy movido, esperaba una noche tranquila.
Solo tenías que dar la instrucción. Ya lo sé. Vamos, sargento. ¿Todo salió bien, Solecito? ¿Recordaste lavarte las manos, niño? Claro que sí. Oye, relájate. Toma, bebe de mi agua. Eso te aliviará. Un clásico. Toma un buen trago, hijo. ¿Mejor? 224, reporta un 911 sin contestar. Nunca falla. 224, adelante. 911 sin contestar en el 150 de la calle Roswood. Sin respuesta. Dennis y Larry, de nuevo. 224, en ruta. 10-4. Puede comerse mi filete, sargento. Solo que primero termine su ensalada. ¿Gordo? Y será gratis. Eso no se ve bien. Espero que no llueva. ¿En serio? ¿Tenías que decirlo? ¡Tenías que decirlo! Los veo ya. ¡Ey, bonita, linda foto! Creí que te gustaría. Solo quería llamar y decir que te amo antes de dormir. Te amo. Me dirijo a un llamado, pero mañana estaba pensando en una cita, solo tú y yo. Podemos ver una película o algo. Ah, si estás hablando de algo no animado para variar, definitivamente lo entiendes. Exacto, exacto. Bueno, te amo. Que tengas una bonita noche. Está bien. Oye, espera. Gabe quiere decir buenas noches. Es papá. Buenas noches, pa. Te amo. Te amo, amor. Duerme bien, ¿ok? Lo haré. Ya lo voy a llevar a la cama. Te veré pronto. Te amo, amor. Ok, te amo. Estaré en casa pronto. Buenas noches. Adiós. ...224 a central. ¿Se comunicaron con la persona que llamó? Negativo 224, intentaremos de nuevo. Era mi noche de filete. Alguien pagará por eso. Ya entendí. Ese tipo solo es molesto, inofensivo y ebrio. ¿Qué tan borracho tiene que estar? Tiene pulso. 224 a central. Envíen médicos a nuestra ubicación. Posible agresión agravada. Víctima inconsciente. Me quedaré con ella. Mantengan sus ojos abiertos. Sí, lo puso fácil esta vez. Demasiado inofensivo. 206, va para allá. ¿Quieres que toque la puerta? No, no. ¡Salvado! ¡Cúbranse! ¡Chick! ¡Lo tienes a la vista! ¡Estoy herido! 218, hay disparos. ¡No vemos al tirador! ¡Repito! ¡No vemos al tirador! ¡Vinieron al remolque! ¡Jake está herido! ¡Jacob! ¿Estás bien? ¡No sé cómo está! 224 a central. Oficial caído. Oficial caído. Tiene que estar en el remolque. Jake, gatea hacia mí. ¡No puedo respirar! ¡Creo que voy a morir! ¡No vas a morir! ¡Arrástrate hacia mí ahora! ¡No siento mi pierna! ¡Por Dios! ¿Qué fue eso? 224 a central. Pedimos refuerzos. Hay un sospechoso armado y atrincherado dentro del remolque. 10-4-280 activando SWAT. ¡Larry! ¡Larry! ¡Terminemos con esto! No tengo visibilidad. ¿Tú la tienes? ¡No la tengo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Cállate! ¡Larry, ya para esto y sal desarmado! No iba a volver antes. ¡Ni voy a volver ahora! ¡Tendrás que dispararme!
Voy a matarlo. Vamos a sacarlo, ¿de acuerdo? Larry, ¿Darryl está ahí? ¡Sí, estoy aquí! ¡Solo cállate y siéntate, Darryl! ¡Estoy aquí! ¡Darryl, sal! El hermano mayor se va a encargar de esto. ¡Nos van a matar por tu culpa! ¡Larry, no tienes que morir esta noche! ¡Vamos! ¡No voy a volver a la cárcel! Larry, esto no vale la pena. Le disparaste a un policía, ¿de acuerdo? ¡Terminemos con esto! ¡No es el primer policía al que le disparo! ¡Así es! ¡Tú estabas ahí! ¿Está hablando de David? Señor, salga del auto. Oye, ¿estás viendo esto? No. No, Colt, no veo eso. Veo que nos quedan 45 minutos de turno. Mi papeleo quedó hecho y mi evidencia registrada. Y a ti no te importa. A mí no. ¿Quieres ir tras ellos? Vamos por ellos. Muy bien, tú irás por el que corra. No, me lastimé. Yo creo que es el ligamento. Es tu ruta. Irás por el que corra, novato. Ya veremos. Es la policía, amigo. No voy a regresar a la cárcel, muchachos. Disculpe, señor. Deténgase. Deténgase donde está. Señor, salga del auto ahora. Larry, no quiero matarte. Sal, ahora mismo. Espera, no dispares, ya salgo. Salgo. Estoy desarmado. Ven acá, estoy tírate desarmado. Al suelo, ahora. No dispares. Tírate al suelo, gatea hacia mí. ¡Tírate al suelo! ¡Muévete! ¡Larry! ¡Quiero que salgas! ¡Ahora mismo! ¡Sé inteligente como Darryl! ¡Dije que salgas! ¡Tírate al suelo! ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Ahí voy, chicos! Suelta el arma, Larry. Larry, suelta el arma. Ah, oh, ¿vienes conmigo? Larry, no lo hagas. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Oh, Dios! ¡Muévete! ¡Dame espacio! ¡Dame espacio! Colt, ¿estás bien, amigo? Aguanta. Aguanta. Está bien. Amigo, no lograrás. ¿Me escuchas? La ayuda está en camino. ¿De acuerdo? La ayuda está en camino. ¡Vamos! ¡Tenemos un oficial herido! ¡Estamos aquí! Oh, Colt, quédate conmigo. ¡Quédate conmigo! ¡Colt, quédate conmigo! ¡No te vayas! ¡Vamos! ¡Oigan, chicos! ¡Estamos aquí! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Respira, amigo! Soy el capellán. Me llamaron por un oficial que recibió un disparo. Lo estás haciendo bien, amigo. ¡Resiste! ¡Vamos, Colt! ¡Colton! ¡Tú puedes! ¡Colton! Habla con Larry. ¿Qué están haciendo? ¡Ya llévenselo deprisa! ¡Métanlo ahí! ¡Tú puedes, Colt! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate! ¡Vamos! ¡Rápido, mamá! Hola, mi esposo, Colton Miller, Lauren, fue traído aquí. Lauren. ¿Y mi papá? Él está... ¿Está bien? Dime, ¿podemos verlo? Sí, estará bien, estará bien.
Buenos días, pastor. Buenos días. ¿Algún cambio? No, nada aún. Si despierta, ya lo sabría. Si este tipo vive y Colton no, podría entrar y acabarlo yo mismo. ¿Puedo hablar con él? No. Lo siento, pastor. No podemos dejar entrar a nadie. Tiene muchos cargos. Por favor, es importante. Colton me lo pidió. ¿Colton? Antes de que lo operaran. No lo sé, pastor. Fue la solicitud de Colton. Está bien, pero solo unos minutos. No eres un médico. No, soy pastor. Pues estás desperdiciando tu tiempo. A Colton no le pareció un desperdicio. ¿Quién es Colton? El oficial al que disparaste. El que está a unas cuantas puertas. Su nombre es Colton. Lo conocía como jefe. ¿Lo va a lograr? En este punto, solo Dios lo sabe. ¿Y qué tal el otro? El nuevo. Tiene algunas costillas rotas y heridas. Pero va a vivir. Ya lo dieron de alta. Bueno, ojalá el otro, Colton, no hubiera saltado en el camino. Solo debía dispararme. ¿Por qué querías que te disparara? Porque no pude hacerlo yo mismo. Pensé que si yo... ¡Ay! ¿Qué estoy diciendo? Estaba drogado. Solo debía dispararme para terminar con esta miserable vida. Pero no lo hizo. Bueno, el nuevo seguro lo hizo. Colton estaba muy asustado. Ahí es donde te equivocas. En ese momento Colton no tuvo miedo. Y solo que hizo porque se preocupó por ti. No lo creo. Porque yo a nadie le importo. Cuando lo estaban llevando a cirugía, Colton dijo que se aseguró de no dispararte. Quiso que te dijera que Jesús te ama. Y ¿qué? También a Dennis. ¿Por qué diría algo como eso? Colton es un hombre de fe. No puedo explicar por qué hizo lo que hizo. En ese momento no estaba en control. Sin duda, fue un instrumento de Jesús. Pudo dispararte. Y según los estándares de Dios, él hubiera estado justificado. Al menos en mi interpretación. Debió haberlo hecho. Le disparé a ese novato. Maté a su amigo. Y a cambio, te salvó la vida. ¿Por qué querías morir, Larry? Toda mi vida he sido un inútil, pastor. Siempre he sido un inútil. Nadie es inútil, Larry. Bueno, yo lo soy. No soy nada. Soy un drogadicto. Mato policías. Soy alcohólico. No soy nada. Algunas personas podrían decirlo. Pero Colton miró más allá. Jesús también. Yo también. Sí, has cometido errores. Pero no hay mancha que la sangre de Cristo no pueda lavar. Ahora mismo puedes convertirte en alguien nuevo. Pastor, voy a ir a la cárcel. Mi único comienzo es la cadena perpetua. Es cierto. Has hecho cosas muy horribles. Van a declararte culpable. El apóstol Pablo fue encarcelado. Dios lo usó para hacer cosas maravillosas mientras estuvo ahí. Vas a un lugar donde hay cientos de personas que no conocen el amor de Jesús. Dios puede usarte mientras estás allí, si lo dejas. No soy un predicador. No soy un predicador. Pero puedes ser una nueva persona. Puedes experimentar el amor, el perdón, la compasión que Jesús quiere que conozcas. El mismo amor y perdón y compasión que Colton te mostró. Arriesgó su propia vida por eso. Siempre hay segundas oportunidades. Y Colton te mostró una gran misericordia y compasión para que pudieras experimentar esa segunda oportunidad. Larry, ¿no quieres ser una nueva persona? Sí quiero. Padre Celestial,
Dios, estoy tan agradecido de tu cuidado sobre cada uno de nosotros. Señor, no importa cuál sea nuestro pasado, tú estás dispuesto a perdonarnos, si tan solo lo pedimos. Dios, te pido ahora mismo por Larry. Dos semanas después. Hola. Me alegra que estés aquí. Hola. Sí. Nos vemos. Sí, ahora voy. Buenos días, hermano. Buenos días, pastor. Yo puedo. Pastor. Hola, Michael. Hola, Gabe. Muchas gracias por todo. Gracias. Colton era un hombre muy especial. Y un gran papá. Sí, lo era. Estoy orando por ustedes. Gracias, nos vemos ahí. Claro. Siento mucho lo de Colton. Colton fue un gran hombre. Sí, lo fue. Supongo que no oraste lo suficiente por él. Lo siento. Olvidé que estabas ocupado orando por la basura que lo mató. Entiendo tu frustración. ¿En serio? Perdí dos amigos en un año por ese pedazo de basura y estabas tan preocupado por él en ese hospital. Siempre están hablando de que Jesús esto, Dios aquello. ¿Dónde estaba, pastor? Su radio debió estar apagado porque no estuvo para salvarlos. Dios sí los salvó. Pero no como tú querías. Dios trabaja de maneras misteriosas, ¿eh? Esto puede ser revelador para usted, pastor. No estoy aquí por usted. Estoy aquí para cumplir una promesa que le hice a un amigo. Buenos días. Gracias por venir a la iglesia hoy. Tenía un mensaje preparado, pero no puedo sacar a Colton de mi mente. Hace unos meses llegué a casa a enfrentar la peor situación que un hombre enfrentaría. Había policías en mi entrada. Un criminal irrumpió en mi casa y tomó a mi esposa como rehén. Un oficial se me acercó, puso su mano sobre mi hombro y me dijo: "Confía en nosotros". No fue algo fácil de hacer. Esos oficiales lograron rescatar a mi esposa del peligro. Me maravilló cómo estos hombres pudieron ser tan valientes ante tal situación. Más tarde conocí a ese joven oficial que puso su mano sobre mi hombro. Su nombre era Colton Miller. Supe que Colton tenía algunos demonios, igual que todos. Su fe se había tambaleado. A su amigo y compañero lo habían matado. Le dispararon en su trabajo. Se preguntaba cómo Dios podía permitir que algo así pasara. Ahora estamos aquí reunidos de nuevo, preguntándonos lo mismo. Yo estaba ahí cuando lo llevaron a cirugía. Justo antes de que lo llevaran de vuelta, me pidió que expresara su amor por su familia. También me pidió que le expresara su amor a su prójimo. Y me pidió que le dijera al tipo que le disparó que Jesús lo ama. Le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento supremo. Él dijo: amar a Dios con todo tu corazón
Y el segundo fue: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Colton no solo creía eso, porque su última obra fue demostrarlo. Más tarde conocí al hombre que le disparó a Colton en la unidad de cuidados intensivos. Le dije lo que Colton me había pedido que compartiera con él. Vi cómo este criminal, este asesino, pidió al Señor que lo perdonara de sus pecados. Algunos de ustedes pueden no entenderlo hoy, pero recuerden lo que Jesús dijo: soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Eso es exactamente lo que hizo Colton. Y ahora que recuerdo la vida de Colton, él llegó a ser un hombre de fe, un hombre que se llenó con fe sin miedo. Confiaba en Dios y demostró que estaba dispuesto a hacer lo que otros no. Jesús dijo: no temas a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teme más bien al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hay muchos oficiales aquí hoy. Sin duda han escuchado el verso: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero me pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen ese tipo de fe sin miedo? Me pregunto, ¿cuántos pueden ir a la próxima llamada, al próximo disturbio, a la siguiente mala experiencia, sabiendo que si algo no sale bien, que Jesús sin duda ha reclamado sus almas? Si no lo hacen, les insto a que lo hagan. Así como Colton. Señor Dios, ruego por tu misericordia y compasión por nosotros. Señor, ayúdanos a tener la fe que Colton tenía, a tener esa fe sin miedo. Por favor, danos consuelo. Estamos afligidos, pero confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Buen discurso. No es lo que había planeado. A veces Dios cambia nuestros planes. ¿De verdad Colton dijo eso? Él lo hizo. Él lo dijo. Él lo creyó. Colton no quería ver a nadie morir, ni a sus enemigos, pero especialmente a sus amigos. ¿Te gustaría que orara por ti? Amado Padre Celestial, gracias por la vida de Colton. Gracias por su fe sin miedo. Te pido que le ayudes a tener ese tipo de fe. Una fe sin miedo.